Si estás buscando un celular calidad-precio económico de Xiaomi que sinceramente supere los $100, 120 como máximo $130, pues has llegado al lugar indicado, ya que hoy te vengo a hablar acerca del nuevo futuro Xiaomi potente que sinceramente tiene características muy pero muy buenas para su valor. Es lo mejorcito que hay por $100, por $130. La competencia nos ofrece celulares totalmente basuras y en cambio Xiaomi nos ofrece un buen equipo. Familia, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte. Ahora sí, les doy la bienvenida a este canal Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto. Ahora sí, comencemos. Xiaomi tiene una línea de celulares económicos que serían los Xiaomi Redmi solamente, el cual han sido todo un éxito porque son celulares que se venden alrededor de los 100 a máximo 140, $150 según el país que seas, pero son celulares increíblemente recomendados. El Xiaomi Redmi 9A, el Xiaomi Redmi 10A son celulares que mucha gente compra y son celulares muy recomendados en este canal. Ya los hemos recomendado y ha llegado la siguiente generación, el cual sería el Xiaomi Redmi 11A, un celular súper increíble que sinceramente pues las características no es que tengan un gran salto por su precio, debemos de entender que no nos van a ofrecer características increíblemente buenas, pero son características que se ajustan al presupuesto, son características demasiado buenas. Por el lado del aspecto físico, pues lo que se rumorea es que va a ser, pues obviamente en plástico, vamos a tener dos sensores en la parte trasera y un sensor de huella dactilar. Por el lado de la pantalla, se rumorea que vamos a llegar a los 90 Hz de tasa de refresco, obviamente una pantalla IPS LCD. Y también hay rumores, hay fuentes diciendo que Xiaomi por fin va a quitar el notch en forma de gota y lo va a añadir en forma de círculo, en forma de agujero. Personalmente se vería súper bien, se vería súper genial, ya que el notch en forma de gota ya es algo anticuado y hace ver el celular de bajo precio. Si Xiaomi de verdad implementara esto, sería un celular muy recomendable por el apartado estético, aunque personalmente no creo que Xiaomi lo haga y siga incluyendo un notch en forma de gota. Pero a mí sí me gustaría verlo en forma de círculo. Por el procesador, la versión anterior incluía el MediaTek Helio G25, pero según rumores, Xiaomi va a optar por un procesador Snapdragon, el cual podría ser el Snapdragon 480, el que viene con 5G, y sería algo increíble. No se sabe más acerca de sus características, no hay tantas filtraciones al respecto. Seguro sus dos cámaras en la parte trasera sean cámaras muy normales, muy sencillas, un sensor de 13 megapíxeles, un sensor de 2 megapíxeles y características muy casuales. Algo que se está diciendo es que su carga rápida podría llegar a los 18 o 33 vatios. Yo creo que se queda por ahí en 18 vatios y con unos 5000 miliamperios de batería me parece bien. Por un celular económico, esta podría ser la mejor opción. Familia, me gustaría saber tu opinión acerca del Xiaomi Redmi 11A. Cualquier duda o sugerencia la pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir a mi Instagram, @analistatech. Espero este video les haya gustado. Si fue así, deja tu like, te suscribes y nos vemos en otra ocasión. Familia de Analista Tech. Chao, chao.